The Wild Project. Tú ahora, cuando contactas con gente nueva, ¿tú les cuentas tu condición? La mayoría de veces, muchas veces, pues por lo general empieza a hablar con ellos, les empieza a contar de cosas y surge muy casual, o sea, podemos estar hablando de tacos o de enchiladas, yo qué sé, y de repente digo de, ah, sí, por cierto, yo soy Asperger, y muchas veces, de hecho, reacciones como la que tuviste hace rato que estábamos hablando, de es que si tú no me cuentas, yo no me doy cuenta. Y sí, es algo que pasa mucho. De hecho, hay una respuesta que me da mucha risa de las personas con un autismo muy funcional, cuando dices, es que si no me dices, no me cuentes. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo es una persona con Asperger? ¿Tengo que hacer algo en específico para que se dé cuenta, para que no? Yo creo que hay también casos donde si no te dicen, no te das cuenta. Yo, por ejemplo, no sabíamos lo que era lo mío hasta después, y ya ahorita con las experiencias que hemos tenido, creo que se nota muchísimo, muchísimo menos, a menos que yo vaya y les diga directamente, oigan, yo tengo autismo, tengo Asperger, y lo bueno es que me gusta mucho la reacción que las personas a las que se los digo, porque suelen ser muy como de, muy de indiferencia, y no lo veo como algo malo, sino que yo lo he dicho muchas veces, algo que me molesta hasta cierto punto en el espectro autista, es que tiendan a reaccionar, a sobre reaccionar de manera negativa o sobre reaccionar de manera positiva, porque me gusta mucho cuando de manera negativa, cuando dices tienes Asperger y ay, pinche raro, ¿qué te pasa? Que no, que de seguro es como Sheldon Cooper, que no te me acercas, así es como, a ver, para eso estamos aquí, para empezar a quitar mitos, tabúes y entender que pues tenemos las mismas condiciones de vida, simplemente una forma de pensar distinto. Y no me gusta tampoco de la parte heroica, de que dicen, es que son superhéroes porque se enfrentan con las dificultades de un neurotípico y les surgen mejor que otros. Y como, no, al fin y al cabo somos personas funcionales, personas normales, y simplemente nuestra única característica distinta es que estamos dentro de un espectro que tal vez no sea tan hablado en la sociedad, pero al final del día pues somos igual que todas las personas neurotípicas en realidad. No, yo estoy, bueno, no, no me pasa a mí, pero de las cosas que más rabia me dan también es la condescendencia, que es ese trato de pena, ¿no? Cuando alguien tiene algo y es como, ay, que, no, tío, a ver, vamos a ver, que, hombre, me dijeras que estás, que no sales de casa, que estás en una situación crítica, entonces, vale, puedo entender esa condescendencia un poquito de, oye, pues vaya putada, pero si eres una persona funcional, que vas por tu rollo, simplemente... Tratar así a alguien, que se hace mucho en esta época de las redes sociales y de quedar bien con todo el mundo, se hace mucho esa condescendencia. Creo que lo mejor es la indiferencia. Puedes tener preguntas, puedes tener curiosidades, pero no neutras, no a nivel de miedo o a nivel de otra cosa. Pero eso que tú decías, es que realmente creo que teníamos o tenemos o tienen muchos prejuicios de que una persona con Asperger será muy rara, muy extraña, que tú la verás de lejos, rollo que... Bueno, quizás tenemos más la imagen de un L, que claro, un L sí que era una persona muy extraña. Tú la veías y en un minuto decías, ¿qué le pasa a este? O sea, que... Claro, algo que sí que asociamos casi a nivel de película, o un Sheldon, que también ya dices, aquí hay algo que es extraño. Pero muchos, pues son como tú, gente normal, corriente, que habla normal, que se expresa normal, y ya está. Ya lo has comentado que tú te sientes feliz y me ha gustado mucho que tú mismo lo dijeras. Te lo iba a preguntar, ¿eh? Tú eres feliz y me ha gustado mucho porque al final normalizamos que, oye, tengas esto o no, al final puedes ser infeliz o feliz independientemente. Porque también habrá gente que tiene Asperger súper infeliz, pero porque, mira, pues por las circunstancias de la propia vida. Ya estamos en la parte finalísima. Me está encantando, que sepas. Te ha pasado rápido, ¿eh? Ok. Te iba a preguntar, esto lo pregunto a todo el mundo, no tiene absolutamente nada que ver con ser Asperger. Ahora iremos con lo último, relacionado con lo tuyo. Quiero que me cuentes un poco de la fundación, la organización en la que tú estás, que eso es muy interesante para la concienciación. Pero te quiero preguntar una cosa antes de que se me olvide, que siempre se me olvida. ¿Tú has tenido alguna vez, y si me dices que no, una experiencia paranormal? Y si es que sí, cuéntala. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué caso más curioso! Yo personalmente paranormal no, he conocido amigos que me cuentan hace poquito que tienen experiencias paranormales, yo en mi caso no, eso sí, soy muy creyente de la idea de los sueños, o sea, yo me considero como una persona ateagnóstica,
De hecho, creo que tengo un pensamiento muy similar al tuyo, que ahorita no confío en nada, pero no dudo la posibilidad de que haya algo más. A mí me gustaría creer que hay algo más Ojalá, después de la ojalá. vida, pero pues si no, pues tampoco hay problema. Creo que ahorita lo importante es vivir aquí y ahora. Pero yo tengo mucho, mucho pensamiento con los sueños. Muchas veces yo sí creo en los sueños premonitorios. Llega a haber muchas veces donde sí sueño con alguien o con algo en particular, y esa misma mañana me cuentan de, oye, le pasó algo a Fulanito de tal, a Penganito de tal. Yo así como de, ay, qué miedo, acabo de soñar exactamente con esa persona. Y me pasó hace poco, hace 2 semanas, soñé con un par de amigos, amigas, que dije, ah, qué curioso que haya soñado con ellos, con ellas. Y dije, y a ese mismo día me dijeron de, oye, ¿te enteraste de lo que pasó? Y yo, ay, qué miedo, acabo de soñar con él. Nada malo, no ha pasado nada malo ahorita, gracias, casi que no ha pasado nada, pero pues sí, sí he llegado a soñar Bueno, cosas espero que con. un día no sueñes que me muero o algo, ¿eh? Porque me dices, Jordi, he soñado que se te cae una casa encima. Digo, mierda, no salgo. Bueno, ese día todo el día estoy en el bosque, ¿sabes? O sea, no me muevo de ahí.